convocatoria que hemos hecho, que teníamos un poco de temor por el problema del acceso aquí directamente a Linares. Ayer les enviamos un correo, pero bueno, felizmente hoy también ya se desconectó el retorno por el puente de Común. Pero ya no está sin la mano hoy, pues era fácil que pudiéramos dar la vuelta también. En esta oportunidad, como es usual, nuestro profesor Zona, a quien está ustedes realmente conocido, además yo quiero aprovechar para agradecerle a John, que tiene que cranearse cada 3 meses el artículo para la revista, y que siempre es un artículo tan bienvenido, tan esperado por la gente, y sobre todo tan acertado. En esta oportunidad, como es habitual, decía, que vamos a tener acá la conferencia de John con el informe económico para el 2012, y bueno, pues los otros temas que también vienen. Quiero agradecer a Futura Networks, que es el organizador de Campus Party, que nos ha ofrecido poder hacer esta transmisión en directo, en tiempo real, al mundo entero. Hay muchas personas, no solamente egresados, sino que están conectados, más de 700 personas están conectadas en esta oportunidad en vivo para estar acá con nosotros y para escuchar la conferencia también que yo y la conferencia que venía hoy. Bueno, tengo entonces con John, y gracias, John, te agradezco. No, gracias. Buenos días. Vamos a charlar un poco sobre algo que probablemente ustedes saben más que yo, entonces pues, traiga muchos mensajes nuevos, porque es el tema que marca todos los medios de comunicación, todos los periódicos, pero pues, hay que hacer un poquito como de orden en todos los mensajes, a ver si después para todos nosotros, como es el tema de negocios, ¿cierto? ¿Sabes qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a tratar de hacer un repaso a lo que ha venido sucediendo en el tema mundial, en su preparación en algo, de los pronósticos que se van ofreciendo para el año entrante. Y obviamente, pues, nadie está blindado de lo que pasa en el mundo, nadie. Y nosotros pues no estamos tampoco blindados por ende, y pues vamos a ver qué se está viendo con relación al tema colombiano. ¿Okay? Entonces, con esa agenda vamos a empezar diciendo, hombre, las cosas van muy bien, a pesar de que todo el mundo le queda muy mal, no, hay que ser optimista. Y entonces el mundo en el 2009 iba muy mal, se acabó como en 0,7% del PIB mundial, y en el 2010 5% de las buenas cifras que ha habido en el crecimiento mundial en los últimos años. Entonces, pues si eso es 5% del 2010, y la otra noticia es que la recuperación siguió en el año 2011, y esa recuperación en buena parte, como ya prácticamente se conocen, está muy impulsada por lo que se llaman las economías emergentes. Aquí está el PIB mundial, miren ustedes, aquí la torta, ¿no? Y la mitad de ese PIB es de los países que se llaman avanzados, hoy sí, básicamente, ¿eh? La Organización de Cooperación y Desarrollo. Esto es India y esto es China. Entonces, entre los que están en teoría avanzados, no, en la práctica están avanzados, si uno le suma a India y China, miren la importancia de India y China como motores. No como motores, sino ya la participación que tienen esos dos países en lo que es todo el ingreso mundial. Ahora, cuando uno ve qué es lo que está impulsando el mundo, estos son los países avanzados para el año 2011. Este es todo el trabajo que están haciendo los países avanzados. Estos son economías diferentes a China y la India, emergentes, y esto es China e India, ¿no? Es decir, lo que hay de economías importantes jalonando al mundo es muy poquito. Y la cosa no se va a arreglar en un año, según las previsiones, pues, no previendo que el mundo se acaba. Es esta cosa, ¿sí? Esta cosa no quiere decir que los emergentes no sean ahí los que van a verdaderamente llevar el puente. Bueno,
¿Qué pasa entonces en el 2011? Bueno, un buen resultado también. El mundo está creciendo al 4%, que no es malo. Y dentro de ese 4%, las avanzadas poco, 1,5%, y los emergentes 6.4%. Más o menos, eso nos lleva a que los emergentes, como anotábamos, son definitivos en lo que está generando más ingresos. Pero hay una diferencia importante, ¿cierto? Aquí tienen China, la India, el sudeste asiático, los nuevos industrializados que hay, está básicamente Corea, Singapur, Taiwán y Hong Kong, son estos. Y uno ve pues que este grupo de emergentes convergen más o menos alrededor de 7%, por medio 8%. Y aquí está América Latina, y Latina pues converge a la mitad, a 4. Mientras otros van al 8, nosotros vamos a 4. Entonces la primera constatación es que pues no subimos de 4, fácilmente. Ahora, esa buena noticia está desafortunadamente acompañada de unos índices que son los índices preocupantes y que han llevado a algo de pesimismo en el entorno, y esos índices son más o menos esos. Ustedes se acuerdan del PIB, ¿cierto? Que ¿cómo era el PIB? Consumo más inversión, más exportación, ¿se acuerdan de eso? Entonces el consumo no va generando las expectativas de crecimiento ni en las emergentes ni en las avanzadas como lo veíamos hace algunos meses. Hay índices de que ese consumo está echando para abajo esa expectativa. En la inversión está pasando lo mismo, la inversión, la otro componente de la demanda del PIB. El consumo, pues obviamente repercute lo que es la confianza del consumidor a nivel de países avanzados, dicen ustedes. Esto era pre-crisis, ¿sí? Que los años de bonanza, los 4 o 5% de crecimiento mundial era por acá. Eso se acabó, dañable, en el año 2009, se empezó a recuperar en 2010. No es que fuera positivo, pero era menos mala. Alcanzó a subir, ¿sí?, un poquito, y ahora está el consumidor echando otra vez de cuatro. Desafortunadamente. Entonces, ese consumidor también va acompañado de lo que son inversiones y compras de manufacturas. Las compras de manufacturas también presentan una disminución importante, no solamente en uno o dos países, sino a nivel mundial. Ustedes ven la confianza empresarial, la gente de negocios, este es el índice en países avanzados. Todo lo que está por debajo de 50 es malo, es decir, son expectativas bastante pesimistas. Ustedes tienen compras de manufactura y aquí estaban pues Estados Unidos, Japón, la zona de euro, pero también está China. Miren los datos para China pues de hace una semana. Está China, que es pues decíamos una parte importante de toda el PIB mundial. Estos son los indicativos de manufacturas para China. Producción industrial, por ende, pues no es que esté brillante. Y por el otro lado, pues todos los vivimos todos los días, el patrimonio de la gente invertido en bolsa, pues se ha desvalorizado. Uno tiene su patrimonio generalmente en la casa y en las bolsas, ¿cierto? Más o menos, está ahí la plata metida. Y aquí está el pleito de la finca raíz. Después lo vamos a ver un poco más. Cuidado. Estos son los precios de finca raíz del año 2000. Aquí fue 2009 cuando empezó el problema. Miren, España, de 100 pasaron a 180, es decir, la casa valía el doble. Y luego de eso se cayó a 140. En Estados Unidos la casa alcanzó a subir y bajar. Pero el caso de España es tremendo, ¿eh? Ahora, como resultado de acciones que se desvalorizan, como resultado de la casa, que ya no vale sino la mitad, pues obviamente el patrimonio de los hogares, miren lo que se ha perdido. Y la gente tenía más o menos aquí 600 y pico en Estados Unidos de patrimonio con relación a su ingreso. Hoy tiene 500, o sea, se perdió 25% del patrimonio.
El comercio se nos ha estancado, desafortunadamente. Los costos de seguros por no pago de crédito, del credit default swap, las primas se han subido, para todo el mundo, como ustedes ven. Y el valor de los bancos va de para abajo. ¿Sí? Esta es la relación del precio de las acciones de bancos con referencia a lo que son otras acciones. Y este, digamos, el precio relativo de las acciones. Todas bajando, pero estas bajando, francamente, pues en todo lo que es sector bancario. Y por ende, pues entonces todas las condiciones financieras para poder hacer que esta demanda agregada funcione, pues no son condiciones financieras muy optimistas. ¿Okay? Parte del problema grande es, como sabemos, es lo de las casas en Estados Unidos, pero miren aquí la correlación. Estos son empleos, los rojitos son empleos de gobierno, ¿sí?, que se pierden, o si está por encima de la línea, que se crean. Está el privado y los gobiernos. Y esta es la línea de desempleo. Entonces, lo primero, pues, que se ve clarísimo, es la pérdida de empleo gigantesca que hubo en millones de personas en Estados Unidos. Se recupera un poco con lo que pasó en el 2010 y lo que pasó a principios de este año, pero sin embargo, pues, esta mancha es mucho más grande que esto que se ha recuperado. Y aquí está esa misma correlación de variación de empleo con lo que son los índices de precios, ¿ah? A medida que ese índice de precio, expectativas, patrimonio que se cae, empleos que se pierden. Entonces, eso es fuerte. Ahora, no es marginal lo que está pasando en los precios de vivienda en Estados Unidos. Aquí está la crisis de los años 30, lo que perdió el valor de las casas en los años 30, que es el punto de referencia más complicado que tuvimos en el siglo pasado, ¿cierto?, a nivel mundial. Y mire, las casas perdían hasta acá. Otras crisis perdían las casas hasta acá. Y la de ahora, las casas en Estados Unidos han perdido más que lo que perdieron en los años 30. ¿Okay? Y la pérdida del valor de esas casas, ya en el patrimonio de los Estados Unidos, miren ustedes, si el patrimonio estaba por acá, el patrimonio de la gente, miren cómo ha venido a terminar. Y estos fueron los rangos de pérdida de patrimonio debido a las viviendas. Con crisis anterior. Entonces la crisis de vivienda de Estados Unidos no es una crisis más, es una crisis muy de fondo, pues históricamente hablando es una crisis muy de fondo. Ahora, si a eso se le suma el pleito de saldo fiscal, este es el saldo fiscal estructural, o sea, no es es algo que está metido allá, que por más que arreglen unas cositas no va a cambiar. Entonces el saldo fiscal estructural muy malo, el de Estados Unidos, el azul, muy malo. Entonces, ¿se acuerdan de la relación finanzas públicas con cuenta corriente y con política monetaria? ¿Se acuerdan? De los tres componentes, que siempre están unidos. Uno no puede hacer una cosa por un lado y la otra por el otro lado. Eso está intrínsecamente unido, acuérdense. Entonces, pues si usted tiene por un lado problema fiscal, no es de extrañar que eso en alguna forma esté relacionado con el problema de cuentas corrientes y también con tasas de interés. ¿Okay? Bueno, entonces se debilita porque, primero, en el año del 2011, subieron los precios, ¿se acuerdan? En los discursos allá en el Oriente Medio, en enero, febrero, marzo, todos los problemas que tuvimos hasta ahorita allá en Libia, ¿sí? Entonces el peso del petróleo se volvió carísimo. Entonces agarró el patrimonio de la gente muy bajo y fuera de eso el petróleo alcanzó niveles altísimos. Ha vuelto a bajar algo, pero de todas maneras esa crisis que creó un problema de ingreso ya grande para comprar máquinas, para comprar comida y todo lo demás. Luego se le sumó el terremoto de Japón y ese terremoto pues rompió toda la cadena de suministros y empeoró más las cosas. Entonces no solamente fue un problema de precio de petróleo, sino eso. Y aquí el consumo de los hogares, pues obviamente con esa deuda grande que tienen y bajo crecimiento de ingresos porque no tienen trabajo, ¿sí? El desempleo de 10 está 9, ahorita la semana pasada salió, hace 3 días salió un numerito un poquito más chiquito que este y se complicó pues obviamente más el mercado inmobiliario. 3 millones de viviendas desocupadas hay ahorita en Estados Unidos.
y las ejecuciones las están haciendo hasta por el 30% del valor de la casa. Es decir, una casa valía 100, ahora uno con 30 va y la compra, ¿no? 6 millones de riesgos en ventas forzadas, pues ya no es negociación con el banco, sino 6 millones. Ahora, cuando uno tiene una, el vecino abandona la casa, pues el barrio se daña, ¿no? Por más que uno pague la hipoteca. Entonces, ese es un problema muy complicado. Y obviamente, pues la pérdida de patrimonio de los hogares, como decíamos, está prácticamente alrededor de el 20% del ingreso y una pérdida históricamente muy elevada. Bueno, Europa. Europa, pues ahí tienen su deuda pública actual por varios países. Aquí está la Grecia, aquí está Suecia. España, fíjense que no tiene tanta deuda. España, póngale ahí 68% más o menos. La deuda pública. Aquí está en la eurozona total. Está más o menos en el 80 y pico%. Estados Unidos ya llegó al 104%. Irlanda, Italia sí, fíjense que es de los grandes, ¿no? En cuestión de deuda pública. Ahora, Grecia, pues conocemos el cuento. Eso no es nuevo, eso viene de una historia de muchos años. Los europeos llevan muchos años gastando más de lo que producen, por eso la deuda es grande. Ahí ven ustedes de muchos años Irlanda, España, Portugal, Italia, Grecia, y que obviamente unos déficits fiscales grandes que vuelven el tema mucho más común. Ahora, como resultado de eso, se subieron las tasas de interés, digamos, de los préstamos a los gobiernos, no solamente los que andaban muy fregados. Aquí están los... Uno le presta a Grecia, si le paga en teoría más de 40%, pero ¿quién le presta a Grecia? Nadie. Entonces, no es que sea muy buena rentabilidad. Si uno compra eso, pues es como bobo, ¿no? Y aquí está Irlanda, Portugal, aquí están los malos. Pero resulta que los malos, por más malos que no quieran ser, arrastran a los que en teoría están bien. Entonces ustedes ven Francia, Austria, ahí echaron para arriba otra vez las primas. Claro que no al mismo nivel, pero de todas maneras nadie está blindado en eso. Se le ha subido el costo de crédito a las empresas allá en Europa, los bonos que se han emitido ya por empresas mucho más costosas. Ahora los bancos. Aquí hay unos índices de los bancos alemanes, ¿sí? Están los franceses y el resto de otros bancos, los españoles, y esta, tienen gran parte de su capital pues medio comprometido porque le hicieron muchos préstamos a precisamente los países que hoy no tienen casi cómo pagar, ¿okay? Entonces, obviamente, el sector financiero, cuando los bancos están optimistas, pues le ayudan a uno, pero si los banqueros no creen que las cosas se van a mejorar, mire cómo está el índice de hace 2 semanas, ¿no? De para abajo. Entonces los banqueros tampoco están muy tranquilos, como leemos en el periódico. Y este gráfico es bien interesante porque es el gráfico de lo que ha pasado en últimas con los costos. Cuando uno tiene una moneda, en últimas, una moneda lo que hace es reflejar la capacidad productiva de una economía. Entonces uno dice, esa moneda es fuerte porque detrás hay una señora, economía, productividad alta, costos competitiva. Mire, los costos salariales, ¿cómo han venido evolucionando en Alemania? ¿Sí? Esto es uno de 13 años. Uno no ve un desfase en costos salariales en Alemania. En cambio, mire los otros. Aquí está Irlanda, está España, Grecia. Entonces, mientras unos aquí iban juiciosos, estos estaban ahí en fiesta, ¿no? Y entonces, ahorita la cosa se genera con uno... Tiene uno la misma moneda para una economía requete productiva, alta capacidad tecnológica, Alemania. ¿Sí? Y le pone la misma moneda a una economía que no tiene ninguno de esos atributos, ¿cómo hace uno para que la moneda funcione? La misma moneda no puede funcionar, casi por definición, que son dos realidades económicas muy fundamentales que son divergentes. ¿Sí? Pero a pesar de eso, como
funciona la misma moneda, pues imagínese usted cómo estará de contento un alemán en venderle a un griego máquina, y cómo estará un griego de triste de no poderle vender a un alemán una máquina con la misma moneda. Entonces, los alemanes, por ejemplo, estaban muy contentos con la revaluación del euro. Tiene una altísima productividad, que es la lucha, digamos, la mejor lucha contra la revaluación de monedas, productividad. Y fuera de eso, podían con revaluación importar petróleo y todo eso barato. Entonces, estaban como contentos. Bueno, pero los irlandeses, por ejemplo, que Irlanda, acuérdense, cerca de Irlanda era un país que tenía unas condiciones muy pobres en el año 87. En el año 2007 era de los más ricos de Europa, tenía segundo nivel en poder de compra adquisitivo, creo que después de Luxemburgo, mal no estoy. Y dio un momento, lo que hizo en 17 años, le perdió en 2 años. Y detrás de eso, ¿qué estaba? Cuando empezaron el desarrollo irlandés, tenían una flexibilidad, estaba tan mal Irlanda que resolvieron, y dijeron, bueno, pongámonos, matemos aquí más, pongámonos todos de acuerdo para echar este país para adelante. Se pusieron de acuerdo, sindicatos, gobierno, empresarios, flexibilidad laboral, expectativas de inflación baja, reajustes salariales bajos, y empezó esa cosa y esa máquina a echar para adelante. Luego se fueron acostumbrando a que eso de vivir con plata es bueno, ¿sí? Entonces, pues empezaba, miren los salarios en Irlanda, en términos reales, cómo fueron creciendo. Y después se dedicaban con esa plata a comprar mansiones, y entonces de un momento a otro se quebraron. Todos ellos, ¿sí? Y ese es un poco lo que pasa en las otras economías. Entonces, son costos laborales muy divergentes y productividades muy divergentes. Con la misma manera es muy complicado. Eso ha llevado, ¿sí?, a que las expectativas de crecimiento de empleo en la zona euro pues sean muy, muy, muy poco optimistas, y en todos los sectores, porque mira, aquí está el sector de construcción, obviamente en construcción no hay nada, el retail está malísimo, aquí hay un poquito en manufacturas, un poquitico, pero prácticamente insignificante. Entonces, que diga uno que va a crecer mucho el empleo allá, es complicado. En emergentes, pues es un poco el resultado, digamos, favorable, cuanto primero que estuvieron más juiciosos en lo que son déficits fiscales. Entonces, mientras que los avanzados tenían déficits fiscales muy grandes, estos los tenían menos. Y aquí está la deuda. Mire, la deuda pública, el G7, pues los grandes, deudas que tenían aquí en el año 2000, en 80, ahora ya van en 120. Todas las economías avanzadas ya van acá. Y mire el mundo de los emergentes, echando la deuda para abajo. Mientras los otros para arriba, esto, los emergentes que antes tenían deudas, pues todos juntos del orden del 60%, ya van en 30%. Entonces, las condiciones, pues obviamente macro fundamentales parecen ser mejores aquí. Ahora, por el otro lado, pues, si tienen unos precios de energía, que si bien es cierto, no son los picos que teníamos por acá ni por acá, de todas maneras, si esos precios se mantuviesen como están ahí más o menos proyectados, pues no sería mala la cantidad de plata que le llegan a los emergentes. Los emergentes están dedicados a crecer en crédito muchísimo. Entonces, esa cantidad de raya lo que quiere decir es que todos los países están creciendo el crédito mucho, el sector privado especialmente. Colombia está en 22-23%. ¿Sí? Hay otros que están muy grandes, pero entonces ahí es donde uno hay que poner un poco de cuidado. Muy bien, entonces en inflación, ¿cómo es la cosa en inflación? ¿Qué ha venido pasando en el 2011? Más inflación en los emergentes que en los otros, que están totalmente pues pasmados. La inflación básica, es decir, quitándole los ruidos de cosechas y cosas de ese estilo, la inflación fundamental, digamos, básica, pues no es alta, ¿sí? No es alta a nivel mundial. En el caso de los avanzados, bien reducida, y en el caso de los emergentes, más alta, pero ya empieza. Han visto lo que ha sucedido en Brasil. El otro tema, volvemos a las famosas relaciones entre déficit en balanzas de pago y cuentas corrientes y déficit fiscal, ¿cierto? Y aquí está el pleito de los que tienen déficits grandes y los que los financian.
todos sabemos pues que el déficit gringo es grande, y los que lo financian, pues ahí está básicamente China, ¿sí? Está países petroleros y está Alemania, Japón, esto es Alemania y Japón. Y ese desbalance general sí ha venido, digamos, hasta estos años pues, creciendo, hace, como ustedes ven, y las perspectivas tampoco es que eso se arregle de un día para otro, porque la receta entonces, mire, usted tiene déficit Estados Unidos porque consume mucho y no ahorra, y los chinos consumen muy poquito y ahorran, entonces los ahorros se los prestan a los gringos. Y entonces eso hay que cambiarlo de un día para otro. Eso no se cambia de un día para otro y todo el mundo está de acuerdo que eso es cultural, es mucho que lo que tiene que ver, y que la posibilidad de que un año a otro China cambie y entonces que deje de depender de exportación y que sea de consumo interno, pues se supone que eso va funcionando, que lo van a hacer, pero a la hora de la verdad, pues que eso se resuelva de un año al otro no parece. Entonces, en resumen, íbamos bien en el 2010, estábamos muy optimistas, hace un año estábamos muy optimistas, llegaron todo este montón de cosas, y el 2011 pues entonces se nos bajó, y las proyecciones que se hacían en el 2011 a principios de este año se fueron bajando, como ustedes las ven. Entonces, hasta ahora, en el 2011, economías avanzadas se deterioraron, la zona euro en posible recesión, dudas sobre sostenibilidad, la deuda soberana de la Unión Europea y su no pago, contagio a las economías que parecían sólidas, confianza, como hemos visto en todos esos índices, no es que sea una confianza pues, y gran optimismo. Las emergentes están creciendo bien actualmente, pero no es el crecimiento que se previó hace un año. Obviamente, si el que compra televisores no tiene plata, pues Asia no exporta televisores, la cantidad que se quería. Precios de los productos básicos se han reducido un poco, pero de todas maneras el nivel sigue siendo un nivel bueno, pues lo vemos en Colombia. El comercio mundial se ha debilitado, ¿sí? Y por ende, pues esa desaceleración del pronóstico del año 2011. Ahora, aquí está un poco el tema para el 2012 resumido, para tanto a nivel mundial como economías avanzadas, Estados Unidos y la zona euro, y las emergentes. Ahí está más o menos los numeritos. Pero esos numeritos tienen este margen de nadie sabe con certeza qué va a pasar. Este gráfico es interesante, ¿no? Porque dice, bueno, el mundo va a crecer al 4%, pero la probabilidad de que ese 4% en realidad se vaya a materializar no es 100%, sino aquí la más oscura. Dice, hombre, en este rango ese de crecimiento, entre casi 5 y 3 va a estar el PIB al año entrante mundial. Si usted dice, no, es que necesito más certeza, pues entonces tiene que decir, está entre 3 y 2, entre 6 y 2. O sea, no sirve para nada. Pero el mensaje del gráfico es que este mismo gráfico hecho en abril, decía, no, la confianza de tener el 4%, estaba entre 6.5 y 3, y 2 y pico. Pasan 3 meses y entonces ya la confianza ya va en 1.5, el límite inferior, ¿sí? Pues nadie sabe en realidad, pero es un indicativo de optimismo, porque si el mundo crece al 4%, pues eso no está tan mal, ¿no? Está bien o mal. En Estados Unidos, entonces, se están previendo para este año números de 1.8%, para el año entrante puede estar en este rango negativo, todo lo que ya comentamos, pero por el otro lado están empezando a salir cosas que no son tan malas. Ustedes probablemente han leído el periódico la última semana, los PIG de las compañías no son tan malos, se ha ido recuperando, hay buena liquidez en mucha compañía. La demanda privada, que ha estado tan deprimida desde el 2008 para lavadora y todo eso, pues ahora ya se dañó la lavadora, entonces tienen que salir a comprarla, ¿sí? Entonces hay más demanda por bienes de consumo duraderos. La confianza subió bastante en noviembre, la confianza del consumidor. El desempleo, como ustedes vieron, bajó un poquito, ya no es 10 ni 9, ya bajó 8.9. Y siguen pensando que con la devaluación pues tan fuerte del dólar, entonces
van a poder exportar más. La devaluación cambió esta semana. Y en septiembre y en octubre mejoran ventas minoristas y ventas de más. Los indicios, después de haber pasado tan fuerte el golpe, parece, bueno, hay cosas que no se pueden negar, que son estas negativas de capacidad de patrimonio y demanda de los hogares, pero por el otro lado hay cosas que empiezan a decir, hombre, de golpe esto está saliendo adelante. En Europa depende mucho del país, no es la eurozona, pues la eurozona son 17 países, ¿sí? 17 países, o sea, es eurozona, 17. Entonces, no todos pues tienen las mismas condiciones. Entonces, producción y empleo parecidos a los de precrisis, diría uno Alemania, Países Bajos, Suecia, Turquía, Dinamarca. Niveles negativos con relación, ¿sí?, a la precrisis, pues Grecia, Irlanda, Portugal. Se está recuperando algunas de las que están ahí. Islandia, ¿se acuerda que fue el primero que se cayó? Se arrastró con todo. Luego, estos son los que están ahí metidos ahí en ese contagio, pues. Entonces, pues las perspectivas son muy diferentes para cada uno de esos grupos de países. De todas maneras, pues cualquier recuperación que se vea por ahí va a ser una recuperación muy lenta, no solamente pues de dos meses. Entonces, ahí ven ustedes, pues para toda la eurozona la recuperación va a ser bastante lenta, en el caso positivo, ¿sí? Y lo otro que tenemos es que el desempleo pues no se va a resolver en un año. Eso sigue alto y a pesar de que las cosas no sean terribles, pues el desempleo en España y en todos los países va a continuar alto. Y está también en Reino Unido, Grecia, Irlanda, todo España. ¿Okay? Y a nivel mundial, pues un poco el mensaje es volver a tener el empleo que se tenía hace 4 o 5 años, no va a ser para el año 2012. Como respuesta a esas dificultades, pues hemos tenido los bancos centrales tratando de ayudar. ¿Y qué es lo que vemos acá? Este es Brasil, ¿no? La línea superior es Brasil. Los brasileros empezaron, por inflación gorda, empezaron a subir las tasas de interés. Luego se ha empezado a descolgar, volviendo la desaceleración que están constatando. Aquí está la India. Y aquí abajo pues está Estados Unidos, que es el azulito. Japón, pues que Japón está contra el cero, ¿no? Estados Unidos ya también. Luego sigue el Banco Europeo, ¿sí?, el rojo, que es la zona euro, el Banco Central Europeo. Y el azulito es China. China también ha venido eso, pero se trancaron. Ya llevan por unos 6 meses trancados en la tasa. Nosotros la subimos la semana pasada, un poquito. Las tasas en general de política monetaria, o sea, la de los bancos centrales en América Latina han sido más altas que obviamente los ceros de las economías avanzadas. Ahora, lo interesante de estas tasas, y ahora vamos a verlo más en el caso colombiano, es que pues esas tasas de política monetaria tan bajitas en términos monetarios, si les descuenta uno la inflación, pues son prácticamente en términos reales casi negativas, ¿no? Especialmente en esos países avanzados. Bueno, entonces con todo este montón de antecedentes hay dos posibilidades: o las cosas se empeoran o las cosas salen muy bien para adelante. Entonces, si las cosas se empeoran, tienen que ver con el pleito de mañana, no, el 8, ¿cuándo es el 8? ¿Pasó mañana? 8 y 9 es la reunión, pues ya casi la última que van a tener en Europa para ver si la cosa sale más, si algo arregla. Primero lo dijeron en julio, que lo iban a arreglar. Luego lo dijeron en octubre, 25, si mal no estoy. Y luego dijeron, no, nos vamos a reunir ahora, la semana entrante, el 8 y el 9, que allá sí va a haber la solución al problema. Vamos a ver qué solución van a plantear. Pero de todas maneras, si no plantean solución, todo esto que hemos dicho cambia desafortunadamente para abajo. Ya en vez de decir que va a subir poquito el PIB de Estados Unidos, ya en vez de subir se va a caer. La eurozona, lo mismo, en vez de subir, y es 2012 y 2013.
Japón, lo mismo. Y aquí, pues China y esto de locomotoras, pues siguen, siguen positivas, pero ya no son tasas del 9, 10%, sino, si al caso, estarán por el 8 o menos del 8. Esto es, digamos, un poco el escenario malo, si no se llega a un acuerdo ahora en Europa. El escenario bueno es que lleguen a un acuerdo, entonces todo se mejora. Dice, en vez del PIB mundial de 2, va a ser más alto en 2 años, en Estados Unidos, en la zona de euro va a ser aceptable, Japón va a subir y aquí China llega al 10% de crecimiento. Entonces, el pleito de Europa, pues nadie sabe qué va a pasar. La resolución de ese pleito, pues en teoría tiene unos problemas, resolución de economistas son muy complicados, por la divergencia que hay entre políticas fiscales, política monetaria, productividades, todo eso. Pero la verdad, si uno revisa un poco Europa, pues Europa y la Comunidad Europea es un resultado que ha sido totalmente político. ¿Por qué nació la Comunidad Europea? Después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Francia y Alemania matándose en todas las guerras. Ya no nos matemos más, no hagamos más guerra. Y nació, la primera comunidad que nació fue la del carbón. Porque el rur era el carbón, el rur era la guerra. Y bueno, hagamos la comunidad del carbón. Después hicieron la comunidad del átomo, atómica, ¿sí? La comunidad del átomo. Luego pasaron a la Comunidad Económica Europea. Bueno, ya le han ido cambiando nombres, pero la verdad es que eso ha sido siempre una decisión política y la vinculación de toda la gente que hoy está en el euro, los que hicieron Maastricht, que eran los que definían qué condiciones básicas debía tener una economía para poder tener más o menos una moneda única en cuanto se relacionaba a tasas de cambio. Sí, tasas de cambio no había porque ya era una moneda, pero tasas de interés, déficit en cuenta corriente y déficit de público, nadie cumplió eso. Se sabía que eso había que hacer, pero llegó a la unificación alemana y entonces ahí pues no estaba previsto en eso y eso costó un montón de plata. Entonces ahí se pasó a Alemania de sus parámetros que eran los parámetros para que la cosa funcionara y se pasó un poquito. Entonces lo otro, si se pasó a Alemania, entonces nos pasamos todos, ¿sí? Entonces se pasaron todos y hoy todo el mundo sabe que económicamente esa cosa de golpe la única solución ahorita es que el Banco Central Europeo se ponga a emitir, pero que políticamente haya una solución, que vamos a ver algunas de las cosas que se requieren para que este gráfico sea así, y ojalá sea así, y de golpe, pues ojalá sea así, que no es una decisión únicamente económica, es una decisión básicamente política, como fue, yo pienso, el crecimiento, que todo el andamiaje institucional europeo se debió básicamente a decisiones políticas, por eso entró Grecia, por eso entran unos países que no pueden, que no tienen la capacidad de estar compitiendo con la misma moneda, ni con Alemania, ni con Francia. Los ingleses fueron más precavidos, no nos metemos al euro, porque eso es imposible con ese montón de socios, y creo que les ha ido hasta bien. Bueno, pero para que esa cosa funcione bien, positivamente, más o menos lo que hoy se está diciendo, hoy el periódico de hoy dice, mire, eso no depende solamente de qué van a hacer, que no es claro, sino cuándo lo hacen. Porque si todos dicen, esto lo hacemos, pero de aquí a 6 meses, ya el tema de golpe no se puede recoger. Entonces, se sabe que depende muchísimo de lo que hay, de las soluciones, pero cuándo las van a adoptar. Y ya dijeron que julio no lo cumplieron, en octubre tampoco, y ahorita de golpe hasta tampoco. Entonces, no solamente lo que uno propone como solución, sino cuándo lo va a poner. El otro tema es que ellos han, este fondo, que es el Fondo de Estabilización Financiera, lo crearon los gobiernos para poder ayudarle a los países empobrecidos. Ese fondo tiene en su creación, eso no hace muchos meses, pusieron 750 mil millones para resolver el problema griego, pero definitivamente la cantidad de plata que pusieron, y lo pone generalmente pues los que tienen más platica, yo no, es que esto no es esto, sino eventualmente necesitamos 2 o más, no 750 mil, sino 2 mil.
millones, o sea, pues de los billones nuestros. Entonces, ¿van a poner esa plata o no? Y ese es uno de los temas que se va a defender o se va a tratar de concretar en las sesiones de mañana, de pasado mañana. Si ponen esa plata, vamos a ver si la ponen, porque los alemanes están muy aburridos de poner plata. Sí leyeron el chiste ese que salió, se sientan al bar un español, un italiano y un griego, y piden un montón de vinos, toman la primera botella, la segunda, la tercera, la tercera, ya el camarero, bueno, ¿y quién va a pagar la cuenta? ¿La hago conjunta o personal? Y no, un alemán que te de golpe debe llegar, le pase la cuenta al alemán, así están estos, entonces pásenle la cuenta al alemán, y los alemanes, yo trabajo mucho para darle plata a unos tipos desorganizados. Entonces, pero hay que meter ese montón de plata como mínimo para darle un poco de tranquilidad a la cara. Política monetaria tiene que ser el soporte, o sea, tasas de interés muy bajitas, porque ya los gobiernos meter más plata fiscal como locomotora no la hay. Ya mire, conseguir plata ya es complicado. Alemania sacó unos bonos hace 8 días y creyó que los iba a colocar todos y el mercado no se los compró todos. Y es Alemania. Es Alemania. Ahora, sacó unos bonos muy baratos también a 10 años y la gente dijo, no, eso no, de golpe. Pero no era automático, que como eran bonos, inmediatamente los iban a comprar. Entonces, financiación para gasto público no hay. Lo otro es que pues hay que aceptar que la deuda griega se perdió en 50% o más. Los problemas de los bancos son muy grandes. Si vemos cómo están todos endeudados con países que de golpe no van a pagar. Entonces esos bancos necesitan capitalización. ¿Quién pone la plata para los bancos? ¿Sí vieron cómo piensan los banqueros? Entonces, ¿quién va a capitalizar esos bancos? De golpe alguno de ustedes tiene mejor información. Pero ¿quién va a ponerle? Y necesitan mucha plata para ser creíbles. Estados Unidos tiene que seguir manejando la cosa y Asia y todo este desbalance mundial tiene que tener alguna posibilidad de irse medio manual. Ahora, ¿eso tiene impactos en emergentes? Claro que sí. Seamos optimistas, entonces se va a despejar la incertidumbre. Entonces salimos en la semana entrante con una buena noticia. ¿Eso qué le pasa a los emergentes, cierto? ¿Qué posibilidades tienen en Europa para manejar tasas de interés? Pues bajarlas. Ya no hay subirlas, nadie se va a traer a subirlo. El presidente del Banco Nuevo, Central Europeo, la bajó un poquito. Y allá no les gusta la inflación, porque las guerras y las inflaciones van como juntas. Entonces, pero van a tener que bajarlo. Ahora, si esas tasas de interés las bajan y allá pagan, si uno tiene ahorros al 0.2% y aquí en Bogotá pagamos al 5%, ¿se viene la plata para acá o no? Pues claro que se va a venir para acá. Entonces, una de las cosas que sucede, no hay sino política monetaria para empujar a Europa. Esa política monetaria es a tasas de interés bajitas. Tasas de interés bajitas implica que todo lo que los euros que emitan y todos los dólares que emitan van a llegar acá, sí, pues no todos, pero algunos. Y lo otro es que si eso va a sumarse a que eventualmente, estamos viendo lo positivo, ¿eh? la hipótesis positiva, si esa hipótesis positiva esperemos que políticamente se resuelva, porque eso no es un problema de economista, es un problema político, netamente político. Si eso lo resuelven esta semana, entonces el precio de las materias primas nuestras se va a subir, va a llegar mucho más plata de afuera, y si va a llegar más plata de afuera, pues obviamente no va a haber una devaluación del dólar que del peso muy fuerte. Probablemente vamos a tener más revaluación. ¿Sí? Si el mundo funciona mejor, vamos a tener más revaluación. Ahora, la desaceleración esa que le piden a China, deje de exportar y consuma. Mire más o menos lo que se infiere de eso. Para poder compensar lo que los chinos exportan a Estados Unidos o al mundo, en vez de exportar lo que lo consuman,
¿sí? Eso implicaría que los ahorros de los gringos y de los que están en déficit sean muy fuertes. No es que suban 10%, sino que es una cantidad de plata muy grande la que habría que, digamos, no se está jugando sobre 2 billones de dólares, ¿no? Esos son números gigantescos los que hay que generar para poder reducir ese consumo en Estados Unidos, aumentar ese ahorro en Estados Unidos y al mismo tiempo que los chinos consuman mucho más. Son números muy grandes. Yo tenía los datos por ahí, pero ya me acuerdo de los puse. ¿Ok? Ah, esto me lo prestó mi amigo Richard Viera. Entonces está ahí el euro, ¿sí? Y todos los líderes ahí encima, Sarkozy, Merkel, y aquí están buscando una solución. Estamos dependiendo de todos esos. Entonces, no sé si hay... ¿Ah? De golpe. Ok, bueno. Okay. Entonces, con esto, mire, hagamos un repasito. Entonces, ¿qué? Colombia. Colombia, pues, 2007 crecimos casi al 7%, en el 2008, 3 y pico. Ya la crisis se empezó a sentir. En el 2009 no fue negativo, fue 1,5%. 2010 la recuperación fue 4,3%. Y este, digamos, es un poco la expectativa para este año. El PIB va subiendo, como ustedes ven. Si teníamos aquí un PIB que era 120 pesos, ahora aquí ya tenemos 132 pesos, ¿sí? En año y medio. El PIB de Colombia ha subido, entonces, más del 60% del PIB se ha generado en los últimos 14 años. Es decir, en 14 años el PIB nacional subió casi el 60%. Generado ese crecimiento, pues demanda interna, que es importante, y la demanda interna es consumo privado, inversión privada, consumo público, inversión pública, ¿sí? Esa es la demanda, jalonado, pues la roja es la que ha venido jalonando el azul, que es el PIB. Los índices, todo lo contrario de los que acabamos de ver en la parte primera, todos positivos, uno más positivos que otros, pero de todas maneras por encima de la línea y son buenos comparado con lo que había antes. Confianza comercial, ¿sí? Miren, es buena. La industria que ha estado muy golpeada tiene unos índices positivos. Estos son todos esos índices de desarrollo, estos son los últimos que sacaron en condiciones económicas y sociopolíticas. No sé qué vamos a pasar cuando pongo el gráfico de lo que dijo Petro ayer, pero de todas maneras es positivo, ¿sí? Y este tema es bien interesante, porque ustedes ven aquí las inversiones extranjeras en diferentes países de América Latina con relación a su PIB. Y, por ejemplo, Chile es la negra. O sea que en unos años tenía el 5%, el 6% del PIB, el equivalente era inversión extranjera. Luego se subió al 16%, ¿sí? Y sube, pero y todo sube y va, y la crisis dice que los hizo bajar. Pero mire, Colombia, ese número ha venido siendo muy, o ese valor, digamos, en términos de importancia económica, ha sido muy constante. Ha sido muy constante, a diferencia de todos los otros países. Los otros países son brincos que dependen mucho de la situación internacional. Aquí ha estado la cosa, mire, relativamente plana desde hace ya, pues casi desde el 2006. Y sabemos pues que las reservas internacionales han venido subiendo, tenemos unas reservas ahora de 35 mil millones. Podíamos haber subido más, y esa es una de las que está saliendo ahora, que por qué Colombia no tuvo más intervención para comprar reservas internacionales. Pues de todas maneras son 30 y pico mil. Perú tiene mucho más, Brasil tiene mucho más. Es decir, en eso la relación que tiene Colombia con relación a el tamaño de su economía y otros países en América Latina y en el resto del mundo, ahí se parece que se puede, aquí hay campo para hacer más cosas, para comprar más reservas. Las expectativas de empleo son positivas, son positivas, y exportaciones disparadas. Exportaciones, pues que yo creo que vamos a llegar este año a 50 mil millones de dólares en exportaciones, que es un número pues históricamente un récord, tasas de crecimiento muy grandes.
Esto está bien, pero esto no está tan bien. Aquí están varios países, desde Corea, Perú, Chile, y están las exportaciones, no en valor absoluto, sino en composición tecnológica. Y la composición no nos ha... Es sorprendente, porque mire, aquí todo lo que exporta Corea es básicamente tecnología, unas más de punta que otras. Y aquí el otro lado está Perú, que es, y aquí esto es básicamente productos, commodities, ¿sí? Aquí está Chile, fíjense ustedes que Chile en tecnología no exporta gran cosa. Inclusive Colombia casi que porcentualmente exportamos un poquitín más. Pero de todas maneras, pues una cosa es exportar uno este esquema, ¿sí?, de productos, y otra cosa es exportar este esquema de productos, ¿sabes? Mire Brasil. Brasil tiene todo, más del 60% es producto que manufactura con algún grado de tecnología. Entonces, aquí en dólares estamos bien, pero desafortunadamente, y llevamos con este esquema ya una década, el 5% de las exportaciones colombianas, 5.5, baja a 4.8, luego sube a 6, pero de las exportaciones colombianas llevamos más de 10 años donde el componente de tecnología, de valor agregado alto, no se aumenta. ¿Qué ha hecho el Banco de la República? Pues subir las tasas cuando empezó a creer que íbamos a subir el PIB a 6%. Las vino a subir por esto, porque a mí las tasas de interés real del Banco de la República, pues una vez descontada la inflación, ¿cierto?, pues impactaron estas tasas, que son las tasas de consumo y las tasas hipotecarias. Entonces, pues obviamente esas tasas han estado por debajo de lo que ha sido la historia en términos reales en Colombia. El crecimiento del PIB se ha elevado en todos los sectores, aquí está ya agregado, y los bancos están bien. Que esa es otra cosa, pues, que nos diferencia del esquema europeo, ¿no?, y el gringo, ¿verdad? Mire, y está muy bien, los banqueros deben estar muy satisfechos, porque miren, la relación capital a activos, Colombia. Mire América Latina, mire los países, mire Asia y mire Medio Oriente. Entonces nosotros estamos inclusive por encima de América Latina del promedio, ¿qué es eso? En la capitalización, bancos con relación a activos, mire Colombia. En el 2009 y 2010, mire arriba. Mire rentabilidad, banqueros. Mire Colombia. Después de estos gráficos hay que felicitar a los banqueros. Mire la rentabilidad sobre activos de los bancos colombianos. Y mire la de América Latina por la mitad. Y mire la de Asia por la mitad. Entonces, pues, mire. Y la rentabilidad sobre el patrimonio. Está buena, ¿eh? Provisiones muy buenas, para lo que son créditos de dudoso pago, pues las provisiones están muy bien. Y los banqueros, ayer una muy bien interesante hablando sobre bancarización, decían, ¿por qué no dan más créditos y más colombianos bancarizados? Todo un debate sobre por qué. Y en un momento dado se paró la señora de la Asociación Bancaria, la Mercedes Cuellar. Cada vez que vamos a poner más crédito en el mercado, viene el banco y dice, hay que trancarlo. Entonces, ¿qué es lo que quieren al fin, señor Banco de la República? Que bancaricemos, pero usted cada vez que ve que esto se está disparando para salir del eterno, pues, puesto que tenemos de que la mitad del mundo de Colombia no está bancarizado. Usted, señor del Banco de la República, me tranca todas las cosas. Ahora, lo que pasa con esto es que generalmente los bancos se totean no el día que uno mira las provisiones, sino al año y medio. Cuando es todos estos créditos que hoy están aumentando, algunos empiezan, ya no es el 2%, que mire, aquí el de Colombia tiene que 3%, casi 2% de es hoy por hoy la cartera de dudoso recaudo. Chiquitica, ¿ah? ¿Eh? Okay. Bueno, entonces el sector financiero está fuerte, que eso es una gran ayuda, pues, para enfrentar crisis.
que no es gratis, pero está bien. Aquí está el sector Colombia, los spreads que paga los gobiernos por conseguir plática prestada, y ahí vamos igual que Latinoamérica, como ustedes ven. Expectativas de inflación, el último informe de expectativas de inflación sigue siendo expectativas de inflación para el año entrante y para este año dentro de del margen del 2 al 4%, muy en concordancia, este es Brasil, ¿sí? Pero todos los demás, fíjense que va, lo que es Colombia, México, Perú, Chile, estamos ahí más o menos por el mismo orden. Tasas de cambio nominal, todos vamos más o menos igual. Esto es Turquía. Esto es Turquía, la única que se desfasa. Pero todos estos países van más o menos ahí con el mismo pleito desde lo corrido de los últimos 12 meses. Empleo bajó 9%, pues este es el nacional, ¿ah? Acuérdense que el nacional es la suma del urbano y el rural. Y el urbano no está por debajo del 10. El urbano sigue por encima del 10. Es una buena noticia, obviamente. ¿Sí? Es una buena noticia. Entonces, revisando un poco las cosas, desarrollos en el 2010 y 2011. Tenemos el cuarto PIB de América Latina, hoy por hoy. ¿Sí? Creciendo, póngale 5%, es un crecimiento interesante, que se han hecho muchas cosas importantes. Se hizo una reforma, acuérdense, en el 2010, en diciembre del 2010, que fue para conseguir más plata, ¿sí?, por el invierno. Pero pasaron estas cosas que ojalá, como alguna vez comentábamos, son temas muy, muy importantes, como es el tema de sostenibilidad fiscal, la reforma constitucional recordemos, se propuso, eso viene del gobierno anterior. Lo que se propuso es, mire, los países que no tienen una disciplina fiscal acaban quebrados y los que más sufren son los pobres. Entonces hay que meter dentro de la Constitución, ¿no?, un parrafito que dice que los ciudadanos colombianos tienen el derecho a que, así como tienen derecho a muchas otras cosas, tengan el derecho de que las finanzas públicas sean unas finanzas públicas bien organizadas, no estilo Grecia. Eso pasó como una solicitud, el primer debate fue en la Cámara, requirió 8 debates. El primer debate en la Cámara dijeron, no, a eso sí no le metemos que derecho, le cambiaba la palabrita. Eso es un criterio, ¿eh? De derecho a criterio es bien difícil. Y la primera ronda pasó por un voto, la primera de milagro, pasó por un voto. Pasó los 8 y eso quedó ya, digamos, como incrustado ahí en la Constitución. Pero viene el debate, que es el debate que se va a venir con la Corte Constitucional, porque ahí hay más de la mitad de los magistrados. No ha habido todavía la demanda, yo creo que ya presentaron, pero más de la mitad de los magistrados, por lo que dicen en el radio y escriben, los tipos dicen que esto no, que los derechos de la gente no se pueden supeditar a unas cuentas de unos economistas, o de plata, más bien. ¿Sí? Entonces, ojalá que esta cosa pase. Porque cuando esto pasó fue que le dieron el grado de inversión a Colombia. Cuando esto se veía que iba a subir ya a rango constitucional, ya ese país ya va a empezar de verdad a meterle las muelas a... Lo ha manejado relativamente bien durante toda su historia. Colombia no es un país con una historia macro estilo Chávez o Brasil hasta el año 94. Pero esa cosa es fundamental para tener finanzas públicas, que ya sabemos las implicaciones que hoy por mal manejo lleva a países a quebrarse en todas partes. Esa reforma constitucional estuvo acompañada de una ley, que era una ley que decía, bueno, ¿cómo vamos a hacer para hacer sumas y restas y cómo vamos a manejar las bonanzas de petróleo y vamos a manejar cuando el PIB va disparado? ¿Cómo manejamos eso? Pero eso ya eran leyes normales, no eran leyes ordinarias. Y luego pasó una también muy importante, que fue la de las regalías, ¿sí? Que esa también era un pleito constitucional. Entonces se hicieron cosas, digamos, que le dan muchísimo más tranquilidad a lo que son finanzas públicas colombianas. Queda únicamente el pleito de sostenibilidad a nivel de Corte Constitucional. Yo no sé
no ha habido todavía un pronunciamiento, no ha habido todavía el pleito, digamos, en firme. No sé qué va a pasar. Bueno, política monetaria, pues tasas de interés que no fueron muy altas desde el punto de vista real, financieros de bancos son muy bajos, reducción de desempleo a menos de un dígito, y en realidad, los últimos 12 meses, yo estuve mirando, de octubre a octubre del año pasado, se creó 1,5 millones de empleos. Que 1,5 millones de empleos nuevos en los últimos 12 meses, octubre contra octubre, pues para tener en cuenta lo que es estacionalidad. En el 2010 y el hombre, mire, calificamos grado de inversión, el costo de deuda de Colombia 130 puntos por encima de lo que es el Tesoro americano, ¿sí? El riesgo soberano, ¿sí? Un riesgo soberano, mire, Grecia pagaba 3,000 y pico, ¿sí? Nosotros 130. ¿Se avanzó en la reforma de salud algo? ¿Sí? Lo de Santa María, antes de ayer. Los recursos tributarios han aumentado 25%. Como parte, porque pues obviamente nos cobraron más impuestos por el patrimonio, pero también han encontrado pues formas de presionar más lo que es evasión. 13,000 millones de inversión extranjera, eso no se veía. No se veía. Pues la más grande fue en el 2005, si mal no estoy, que fueron 10,000 millones, pero esa fue la venta de Bavaria. Pero 13,000 millones de dólares inversión en extranjera es una cifra respetable. 50,000 millones en exportaciones. Y estas son emisiones de ofertas públicas y acciones, que alcanzaron 7,000 millones. ¿Sí? No es la bolsa más grande del mundo, pero de todas maneras, esto es un dato muy significativo. Y crecimiento de cartera de consumo y la gente con optimismo echando para adelante. ¿Qué más? No fue afectada severamente por la crisis financiera, muestra un crecimiento sólido, buen manejo macro, a pesar pues de los comentarios. El tema fiscal invernal también se manejó, pues desde el punto de vista financiero fue oportuno. Las obras no la hicieron, pero la plata de... Buenos precios para productos básicos, inflación en el flujo abundante, estable de inversión extranjera. Hay un déficit en cuenta corriente, a pesar de la cantidad grande que nos está llegando de dólares por exportación, sigue habiendo cuenta corriente. Pero ese déficit está, digamos, ampliamente financiado por inversión extranjera. O sea que ahí no se prevé problema. Se han hecho estudios de sensibilidad a ver si ahí puede haber una crisis potencial. Hay que cuidar el déficit en cuenta corriente, porque es 3 y pico y eso no es bueno. Pero si es para inversión y cosas de ese estilo, pues hay que cuidarlo de todas. Y la revaluación, con la revaluación desde el año 2000. Se han hecho en este tema que estábamos un poco, digamos, centrados únicamente en Estados Unidos, se han hecho avances. No se ven muy bien. Aquí está, ¿dónde tenemos vigentes? Tratados vigentes de libre comercio. Chile, con la CAN, el triángulo centroamericano que es Guatemala, Salvador y Honduras, allá arriba. Tenemos a México también. Este está suscrito, entra en operación en unos meses. Tenemos un acuerdo con esto del Caribe. Se trabajó con la parte norte de la Unión Europea, que es Suecia, de los países del EFTA, se llama. Aquí con la comunidad europea se ha avanzado y está, según me dijeron anoche, esto lo conseguimos anoche, suscrito. No sé si está suscrito, yo creo que estaba todavía, había mucho punto de negociación. Está suscrito, no está. ¿Sí? Y tenemos aquí la negociación con Turquía y con Corea. Y tenemos este de Mercosur, que es un tratado en operación desde hace años. O sea, no solamente ya estamos hablando de Estados Unidos, mira, tratados de libre comercio, acuerdos de inversión, que ayuda mucho, miren lo que se ha venido haciendo, Chile, CAN, Perú, bueno, todo esto y mucho que tiene que ver con Asia, con la India, con China, se ha venido trabajando con Japón. Y acuerdos de doble tributación también se han venido avanzando. O sea que yo creo que se está haciendo un trabajo que estaba un poquito retrasado, porque pues estábamos haciendo únicamente acuerdos de libre comercio con los que no tienen dinamismo, ¿sí?
ya vimos los datos que uno espera de dinamismo en las avanzadas. Entonces hay que meterse por el otro lado y se está haciendo, yo creo que un buen trabajo ahí. Ahora, con todos estos antecedentes, ¿qué es lo que dice el gobierno? El gobierno dice básicamente, mire, que si no hace todo el plan de trabajo, que sus locomotoras, el PIB va a crecer entre el 11 y el 14, 4,5%. Pero con las locomotoras, pues, el CEL aguanta todo, usted sabe, ¿sí? Entonces el euro va a crecer al 5,8 y va a entregarlo al 6,4. ¿Sí? Eso es muy bueno. Ahora, de los datos que uno cree que son más relevantes acá, es que la inversión con relación al PIB piensan entre llevarla al 30%. Es el número que requeriría Colombia como para poder estar un poco a la misma capacidad de competitividad que los países que están hoy más aquí trabajando duro. Cuando uno tiene, Colombia tiene, ha tenido históricamente unos índices de inversión con relación al PIB muy chiquitos. Y cada año eso hay que subirlo más, porque en todo caso la depreciación de la inversión cada año es más rápida en el mundo. Entonces lo que antes era bueno 20%, ahora hay que meterle 30% porque hay 10% de depreciación. Pero este es el panorama del gobierno. Este es el del Banco de la República, que mire, ahí lo pone y dice, bueno, sí, vamos para arriba, pero aquí de golpe no vamos a 6, ¿eh? Vamos por acá, eso es lo que muestra el Banco de la República. En inflación ahí la ponen, ahí en el margen que conocemos. El Fondo Monetario es un poquito menos optimista. Aquí dice que no vamos a llegar al 4.9, sino al 4.9 y no al 5, y para el año entrante nos pone el 4.5. Y aquí hay un poco de números que lo que le voy a... Aquí hay mucho analista local y analista extranjero sobre el 2011, que ya no es muy relevante, pero para el año entrante, estos son bancos, sobre todo, bancos grandes. Eso es lo que llaman aquí analistas extranjeros, son los bancos más grandes. ¿Y esos qué le ponen a Colombia para el año entrante? Hombre, le ponen PIB de alrededor de 4.7, 4.5, los márgenes están entre 4 y 5, a la inflación la ponen en el margen, y la tasa del mercado, pues se atreven a decir que eso puede llegar a 2.000 pesos. Ahora, si se resuelve el pleito por fuera, que es lo que todo el mundo quisiera, esa tasa sí va a ser más chiquita. Yo no sé qué opinan los banqueros, pero de golpe, entre más dólares van a llegar, pues es muy sobado que no se revalúe. Entonces ese es un mensaje para uno, para jalarle muy duro a la productividad ya metido en la empresa, ¿no? El otro tema interesante es este, el famoso, la brecha del producto, que va unida a todo lo anterior. Uno tiene ese PIB potencial, que es lo que uno puede crecer con las máquinas y la gente que tiene disponible sin presionar inflación. Y mucho estudio dice que eso está más o menos en 4 o 5% por año. Sobadísimo hacer esos cálculos. Eso no es automático. Pero de todas maneras es un poco el consenso. Que eso, entonces, PIBs que sean más grandes, o no grandes, sino crecimientos que sean mucho más elevados que ese 4,5% probablemente, son PIBs que, si uno, de acuerdo a esta teoría, cree que el PIB potencial es el que no presiona inflación. Si uno crece más, de golpe el Banco de la República va a estar detrás, que es lo que todos queremos, ¿sí? Crecer más. Entonces nos va a subir la tasa de interés. El mismo hecho de decir que va más allá del 5%, fíjense, mira, estén conscientes de que yo le subo la tasa de interés si la cosa va bien. Y esa brecha del producto, que es entre lo que uno va viendo y lo que es el potencial. Aquí teníamos, digamos, en este periodo, capacidad ociosa. Entonces uno podía crecer más rápido sin inflación. Ya acá, a final del 2011, es decir, ya estamos en el punto donde si presionamos más la aceleración del PIB va a ir acompañada de tasas de interés más altas. Y tasas de interés más altas significa todavía mucho más revaluación, que llega más plata de afuera. ¿Sí? Entonces la agenda para el 2012 va a salir en marzo, oí ayer que van a sacar el estatuto tributario. El manejo de tasas de interés del banco pues va a estar siguiendo el tema de inflación objetivo, y esto de probar, por todo lo que comentábamos antes, posiblemente van a tener que imaginarse cualquier cosa para poder manejar un poco lo que es la entrada de capital. Medidas ahí para ensayar a ver cómo se
esa revaluación de golpe se pospone un poquito. Reservas internacionales pueden crecer, políticas para cubrir, esto está todavía por sistema de pensiones, ¿sí? Aquí tenemos la que va a manejar eso, entonces sabe que debe 200% del PIB, tiene que arreglarlo. Reformas del régimen, eso, a eso hay que hacerlo, y el mercado laboral es un tema que, si ustedes me permiten, vamos a pasar de revista ya que se está discutiendo el salario mínimo. El argumento de Marras es este: el aumento salarial mínimo para fiscales desestimula el empleo, informalidad, no la deja bajar, no gana, no es sino pobre, entonces no suba mucho el salario mínimo. Ahora, ¿qué tiene detrás esta argumentación? Esta argumentación tiene esto. Estos son los desempleos de Colombia y estos son los desempleos de América Latina. O sea, Colombia tiene unos desempleos mucho más altos que el promedio de América Latina. Con buena condición internacional o con mala condición internacional, siempre estamos por encima. La informalidad es de las más altas y el nivel de pobreza, pues, de acuerdo a los indicativos que tenemos, son de los más altos. Lo otro que se ha venido viendo, esta es la inflación y este es el nivel de salario mínimo. O sea, desde hace años el salario mínimo ha venido subiendo más que la inflación. Eso, ¿qué argumento habría detrás de esto? Si la inflación es esta, para poder recuperar el valor real de su salario, pues como mínimo hay que subir la inflación. Ahora, esto se justifica porque es que usted, en vez de producir un par de zapatos, produce dos pares de zapatos. Entonces, eso es productividad y entonces hay que dársela, porque si no se la roban al trabajador. Eso hay que reconocerlo. Entonces, esta brecha es más que clara, que tiene que ser un reflejo de productividad. Y ahí, desafortunadamente, nosotros no salimos muy bien. El otro tema es que el salario mínimo en Colombia, comparado con lo que son los salarios mínimos, en lo que se llama salario mínimo en América Latina, es una cosa bien particular, porque si ustedes van a México, el salario mínimo de México, ¿sí?, con relación al ingreso per cápita mexicano, es chirriquitico, es 10%. O sea, si aquí está el ingreso promedio de los mexicanos, el salario mínimo está por allá, en el fondo, ¿sí? El señor de Brasil, ¿sí?, y esto es después de unas subidas que hizo Lula, pero eso venía por allá de nada, eso era como 15% del promedio de ingreso de la gente del país. Y Colombia solamente está detrás de Nicaragua en ese tema. El salario mínimo, los famosos 580 mil pesos, con relación al ingreso promedio colombiano, está casi en 57%. Entonces, subir salario mínimo aquí no es lo mismo que subir salario mínimo en Brasil, porque es que cuando se subió ese salario era que prácticamente eso no valía nada. Entonces se subió y eso no tuvo repercusiones, pero aquí con esto las repercusiones del salario mínimo pues son repercusiones no para un grupito por allá, sino es prácticamente el promedio por medio. Y ese es el gran debate. Ahora, si a eso le suma uno todo este, la parafernalia esta, ¿sí?, que vale 60%, pues entonces ya ese salario mínimo más estas cosas ya lo botan a uno a que prácticamente el costo llega a de salario mínimo con estas cosas ya está al mismo nivel de ingreso promedio. Ese es el pleito. Ahora, ustedes ven aquí impuestos y otras contribuciones como porcentaje de utilidades de empresas, ¿sí?, y los impuestos laborales, que se llaman. En Colombia, comparado con otros países, son mucho más elevados. Y eso pues estimula ahí la informalidad, se argumenta, sí, con que es una de las razones de la informalidad. La informalidad en Colombia no baja, la laboral. La informalidad, usted, es del 60% en términos concretos, ha permanecido igual a nivel laboral, cuando el PIB sube y cuando el PIB baja. Es decir, es casi que como que si sube el PIB uno diría, bajo la... No, queda igual. Y baja y sigue en el 60%. Y esa es una informalidad laboral muy grande, casi 60%. Y la informalidad empresarial es casi igual. La informalidad empresarial es como el 58%. Esa baja un poquito con los ciclos.
pero son dos informalidades muy grandes. Muy bien, entonces, aquí es entonces un resumen de lo que se veía el año pasado, de los resultados del 2001 y un poco la perspectiva para el año entrante en lo que tiene que ver con crecimiento. Yo soy optimista de que lleguen a un acuerdo político la semana entrante y que esto tenga más cariz positivo que negativo, a diferencia del resto del mundo que son muy pesimistas. ¿Eh? Bueno, ya acabamos entonces aquí. Bueno, vamos a seguir otra charla, que es por la cual ustedes vinieron, que es una charla, que es la charla del director de planeación, Hernando José Gómez, que es innovación. Todo esto tiene que ver con, repetidas veces, productividad, la única forma de defenderse es productividad. El ministro allá trancando los capitales porque no entren con una coladera, eso no funciona. Tranca un poquito, pero no va. Esa es productividad. Entonces yo le pedí a Hernando José Gómez que nos diera una charla. Él la programó, estaba hasta anoche, a las 10 de la noche, que me llamó y me dijo, me llaman a la comisión parlamentaria para no sé qué cosa y si no voy allá, el país se acaba. Entonces se fue para allá. Y, bueno, váyase para allá. Pero entonces al favor y me manda una persona que conozca el tema de innovación. Y nos mandó, afortunadamente, la persona que en Planeación Nacional está muy metida con el tema. Entonces, yo no pude traer a Hernando José, no porque no quise, sino porque algo le pasó con el Congreso. Entonces, pero viene una persona que conoce muy bien el tema. Ahora, el tema de innovación, porque a mí me parece que hay cosas que el gobierno tiene en ese aspecto que uno no conoce, que son ayudas, y me pareció como oportuno en este momento para poder complementar, digamos, todo esto que acabamos de contar, ¿ok? Entonces, ¿salimos a tomar café o qué? Sí, sí. No, pues. Además ya sabían todo esto, vinieron fue porque Hernando José, no por mí, ya todo esto lo sabían leyendo en La República. Bueno, y posterior a la conferencia que vamos a tener de la persona que nos ha enviado el doctor Hernando José Gómez, vamos a tener al final un video muy corto, de 10 minutos, sobre el tema de innovación abierta. Es una novedad, es algo nuevo, muy, muy, muy nuevo, y lo vamos a realizar con el apoyo de Futura Networks, que es la empresa que nos está haciendo la transmisión al mundo entero y que la están viendo en todo el país. Nos han llamado de Pereira, de Manizales, de Medellín, que el sonido que le suban, que no, que focalicen mejor las imágenes, que no, que tal cosa. Entonces pues, hemos tenido una excelente retroalimentación con esta transmisión y Manuel Márquez es el director de Mercadeo para Colombia y Ecuador, es un egresado Colombia y Perú, egresado del IES de Barcelona y está viviendo acá en Colombia y es la persona que quiere y que nos está apoyando con todo este tema de lograr llegar a los egresados y a muchísima más gente para poder compartir estos conocimientos como la excelente, maravillosa conferencia que hemos tenido con John.